En más de alguna ocasión, seguramente tu perro haya comido césped o alguna que otra planta cuando estáis de paseo. En este vídeo vamos a ver el motivo de por qué tu perro puede comer césped o pasto. Quizá te hayas preguntado si es perjudicial para la salud de tu perro que pueda comer césped o pasto. Y la respuesta a esta pregunta es que no, no es perjudicial. Los perros descienden de los lobos y por naturaleza, por su instinto, ellos cuando van paseando van seleccionando aquellos brotes que pueden entender que les pueden aportar nutrientes a su alimentación. El hecho de que no sea perjudicial que tu perro pueda comer pasto no quiere decir que no tengas que tener una serie de precauciones a la hora de que siga comiendo ese césped, ya que si vas paseando por el campo o por cualquier parque, si come o ingiere ese césped, puede que contenga algún producto químico que le produzca problemas gástricos y vaya derivándose en vómitos o incluso el envenenamiento. Son varios los motivos por los que tu perro puede comer césped o pasto, y entre ellos podemos encontrar que tiene problemas digestivos, puede que haya ingerido alguna sustancia nociva, también puede ser que le falte fibra a su dieta o también esté buscando un aporte de nutrientes extra a lo que ya es su alimentación. Y otro de los motivos por los que tu perro puede comer césped viene precedido de un problema, ya que si tu perro puede sufrir ansiedad o aburrimiento, el hecho de que cuando salgas a la calle y empiece a comer hierba es simplemente porque tiene esa ansiedad que le hace comer compulsivamente este tipo de césped. Por ello deberás consultar siempre con un profesional para que pueda empezar a evitar este acto y así no producirse problemas gástricos. Otro de los motivos también puede ser porque es un hábito aprendido, ya que si va paseando con otros perros y estos comen pasto, él también puede ver ese acto como algo positivo, entendiéndolo que también lo puede hacer. Por ello, empezará a comer pasto. O simplemente tiene una explicación súper sencilla, y es que tu perro come césped o pasto porque está entretenido y le gusta. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es que puede que tu perro quiera comerse las plantas que tienes en casa, y tienes que tener especial cuidado porque pueden ser venenosas. Por ello, es muy importante que identifiques si esa planta es venenosa e intentar evitar que la pueda ingerir. Y uno de los consejos que podemos darte es que siempre las retires o las pongas en alto para que no puedan alcanzarlas, poner una barrera protectora para que no pueda alcanzar e ingerirla y también ofrecerle ese césped o ese pasto que sí es saludable para su salud. Así evitarás que se coma la planta que pueda ser venenosa comiéndose la que sí es beneficiosa para su salud. Y si ves que has aplicado todos estos consejos y tu perro sigue insistiendo en seguir comiendo ese tipo de plantas, lo mejor y lo ideal es que puedas prescindir de ellas en casa. Como ya hemos visto, que tu perro coma césped o pasto es algo normal que puede producirse en varias épocas o de vez en cuando. Pero si ves que esta ingesta se multiplica muchísimo y puedes ver que tu perro está como ansioso comiendo ese césped, lo ideal es que puedas consultar con tu veterinario porque puede ser que haya algún problema gástrico o de salud en general que le esté provocando esta ansiedad.